¿Quieres decorar tu árbol de Navidad así, así, de esta manera o de esta? Bueno, pues no te vayas y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar todos los trucos para decorar tu árbol de Navidad como toda una experta. Así que mi nombre es Ori para las personas nuevas que van llegando y en este video te mostraré cómo decorar tu árbol de Navidad paso a paso sin cometer ningún error. No te vayas y quédate conmigo porque sin más nada que agregar, vamos a comenzar. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend... Antes de comprar un árbol de Navidad, debes tener en cuenta el tamaño de tu casa. Si el espacio donde estará tu árbol de Navidad es grande, entonces debes elegir un árbol grande. Lo mismo ocurre si es al revés. Si el espacio de tu sala es pequeño, escoge un árbol pequeño. No olvides que las proporciones son importantes para que la decoración sea coherente y luzca bien. Busca el espacio perfecto para tu árbol de Navidad, ya que este puede ser el punto focal de tu decoración navideña. Colócalo preferiblemente en una esquina de la sala o en un espacio con poco tráfico, para que no interfiera con el paso de la gente. Es importante que detrás del árbol o al menos cerca se encuentre un enchufe para conectar las luces y si el árbol lo tapa, mucho mejor. Hay diferentes tipos de árboles. Los podrás encontrar frondosos, los cuales suelen tener ramas bastante juntas y tupidas. Están los más altos y delgados, con ramas un poco más separadas. Y aquellos que se encuentran en medio de los dos, con proporciones más equilibradas. La decisión, como siempre, dependerá de tu gusto personal. No abrir las ramas. Si vas a utilizar un árbol de Navidad artificial, el cual vas a reutilizar cada año, no abrir las ramas puede ser un gran error. Normalmente, este tipo de árboles cuenta con ramas que permiten plegar el árbol a la hora de guardarlo para que ocupe menos espacio. Esto implica que cada Navidad debemos desplegar esas ramas y abrirlas con detenimiento para que el árbol quede frondoso y el resultado sea más bonito. Si olvidamos abrir las ramas del árbol, tendrá un aspecto un tanto raro y tendremos menos margen para conseguir colocar los adornos con un acabado favorecedor. No esconder las luces. Las luces son el primer elemento que debemos colocar al adornar el árbol de Navidad. Si las dejamos para el final, aparte de que esta tarea resulta más difícil por estar colocados ya el resto de los adornos, el cable que une todas las luces quedará muy a la vista, aportando un efecto bastante descuidado. Lo ideal es colocarlo rodeando el árbol, de abajo hacia arriba, de forma que vaya encajando en la parte interna. Otra opción más efectiva para repartir las luces es entre las ramas. De esta manera conseguiremos que queden bien integradas las luces y tendremos una mayor libertad para colgar los adornos donde lo deseemos. Créeme que así es. Dejar descubierta la base. Uno de los errores más frecuentes a la hora de adornar el árbol de Navidad es dejar a la vista los elementos menos estéticos como lo es su base. Ya sea de metal o de plástico, o aunque se trate de un modelo de buena calidad que imite bien el acabado de un árbol natural, dejar descubierta la base hace que éste pierda el realismo y el encanto. Asimismo, al dejar la base a la vista, conseguiremos que la decoración del árbol quede en un segundo plano, ya que solamente esta parte que no será muy estética es la primera que va a llamar la atención. Para evitar esto, existen diferentes soluciones y esto depende del estilo de la decoración y, claro, de qué tan creativos o creativas seamos. Pero también hay otras soluciones que puedes implementar. Por ejemplo, la primera solución es con tela. Podemos recurrir a una tela que combine con los colores y el estilo de los adornos del árbol. Pueden ser telas de tul o de rattan en rojo para los estilos más clásicos, de organzas de colores y, en fin, el que tú decidas o el que más convenga a tu decoración. La segunda opción sería con paquetes de regalos decorativos. Solo basta con que hagamos unas cuantas cajas de cartón. Por ejemplo, puedes utilizar cajas de zapatos si tienes y estas las decoras con bonitos papeles navideños, con telas de color rojo o con el detalle que prefieras decorarlas. Hay muchas para escoger. Siempre que sea un detalle navideño que combine con el resto de la decoración. La tercera solución puede ser con ramas del mismo arbecto, o sea del árbol, o un acabado de pino con piñas incorporadas, etc., el que tú prefieras poner. La cuarta solución podría ser un macetero, y sería perfecto si encontraras uno cuyas medidas sean las apropiadas para encajar el pie del árbol.
Esa es una solución estética, cómoda y fácil, e incluso podemos decorar una maceta ordinaria con una tela especial, como por ejemplo una de saco, y adornarlo con un pequeño lazo rojo o del color que prefieras. Tú decides. La quinta solución para cubrir la base del árbol serían las tradicionales faldas navideñas. Estas son muy clásicas y se han usado años tras años. Las podemos conseguir en tiendas del hogar y decoración. Estas están diseñadas específicamente para cubrir el pie del árbol con diseños muy atractivos y diferentes. No planificar los adornos. Este es otro clásico de los errores con el árbol de Navidad. Y este ocurre cuando improvisamos al comprar adornos que nos han enamorado en la tienda, sin tener en cuenta el estilo y los colores que ya tenemos. O simplemente comprar por comprar adornos de diferentes sitios y estilo. Y luego, cuando llegamos a la casa, nos damos cuenta que unos no tienen nada que ver con los otros, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Para evitarlo, lo primero que debemos hacer es un inventario de los adornos que ya tenemos en casa. Luego, recurrir a una combinación cromática de uno o dos colores principales y un tercero como máximo para combinaciones concretas, siempre teniendo en cuenta los colores y el estilo de nuestro árbol. Demasiada o muy poca luz. Cuando se trata de luces, no existe un conjunto de reglas, pero no podemos exagerar ni subestimarlas. Colocar demasiadas luces puede romper con el equilibrio de la decoración del árbol, dando un aspecto diferente, el cual muchas veces puede ser molesto para la vista. Por otro lado, si empleamos poca luz en el árbol de Navidad, este se verá triste, evitando así que muestre la belleza del mismo. Hay que asegurarse de equilibrar las luces, y lo más importante, si ya tienes una iluminación previa y sientes que tu árbol no tiene suficientes luces, puedes agregar más para equilibrar, especialmente si vas a llenar tu árbol con muchos adornos. La cantidad recomendada de luces dependerá mucho del tamaño de tu árbol. Lo recomendable es una extensión de 100 luces por cada pie de árbol. Y una cosa muy importante, si tu árbol viene con luces integradas y decides agregar más luces, es importante que recuerdes que las luces deben ser del mismo tono para no interrumpir la iluminación. Adornos más repartidos. Después de elegir el árbol, colocadas las luces y resuelta la base, solamente quedará colgar los adornos y te preguntarás cuáles, cuántos y dónde. Es difícil dar una respuesta que se adapte a todos, ya que esto depende mucho del estilo que hayas elegido para tu árbol, su tamaño y una serie de factores. Sin embargo, quiero darte algunos sencillos consejos para que evites cometer cualquier error. Nunca coloques las decoraciones en fila, ni en vertical ni horizontalmente. Todas las esferas o adornos navideños que vayas a colocar deben aparentemente tener un orden aleatorio. La mejor manera de hacerlo es de forma triangular para dar equilibrio y coherencia. Evita colocar las esferas más grandes en la parte inferior del árbol y las más pequeñas en la parte superior. Las decoraciones grandes y pequeñas deben distribuirse uniformemente en toda su longitud. Utiliza una base de la misma decoración para uniformar todo y rompe la monotonía con piezas únicas, especiales y diferentes. Pasarse con los adornos de plástico. Como te lo expliqué en el video anterior, que por cierto, si aún no lo has visto, aquí te lo dejo, ya que te hablo de esos errores que cometemos al decorar en Navidad. Una vez veas este video, te recomiendo que vayas a ver ese. Te va a gustar porque está muy interesante. Un árbol artificial puede durarte muchos años, pero los adornos suelen ir rotando con los años, con lo que su vida útil es más corta. Además, las decoraciones navideñas de plástico suelen tener un aspecto diferente. Así que dile no a los adornos de plástico, no solamente por tu bolsillo, sino también por el medio ambiente. No colocar una estrella de Navidad. No tiene que ser el centro de la atención del árbol, tampoco tiene que ser la punta del árbol. Puedes colocar una estrella en cualquier lugar de tu árbol y esto te le va a dar un toque diferente. ¿Por qué? Porque la estrella de Navidad representa la luz que guió a los Reyes Magos hacia el lugar donde nació el niño Jesús. Este es un elemento del árbol muy importante, ya que está inspirado en la estrella de Belén, que mantiene la esperanza y la fe que guía a todos los creyentes del niño Jesús. La forma triangular de la estrella representa la Santísima Trinidad y sus colores simbólicos las diferentes oraciones de Adviento. El nacimiento. Otra cosa que no puede faltar en tu árbol de Navidad es un nacimiento. No importa que sea grande como este o pequeño, lo importante es que este símbolo esté presente en cada árbol de Navidad. Espero que estos consejos te hayan servido para que cuando vayas a decorar tu árbol de Navidad lo hagas como toda una experta sin cometer ni un solo error.
Gracias por ver este video hasta el final. Y si te gustó, por favor, no olvides darme un like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más contenido de decoración. Recuerda que por aquí te enseño lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye.